Bienvenidos todos, todas a nuestro programa Formación en Acción. Ya saben que es un programa donde centros de capacitación vienen a acercarse a ustedes para darles a conocer los servicios que prestan. Hemos invitado a muchos CECATI de aquí, de la Ciudad de México, de la República. En cuanto algún CECATI esté presente por aquí, por supuesto que se los traeremos. Muy bien, hoy nos acompañan del CECATI número 25, este CECATI que se encuentra en plena Condesa. Sí, ¿verdad? En la Condesa. Es un camellón muy bonito. Yo estudié ahí también vidrio. Estudié vidrio y estudié vidrio. Creo que nada más estudié vidrio. Muy bien. Pero hoy vienen la profesora Lilian Fuentes. La profesora Lilian Fuentes es de la especialidad de serigrafía y encuadernación. De esto no habíamos tenido antes. Si conocen a alguien, que vengan a ver este video. Bienvenida, profesora. Hola, muy buenos días. Muy bien, y a mi lado derecho tenemos a nuestra vinculadora, jefa del área de vinculación, recién llegadita en noviembre. Bienvenida al área también. Y tenemos a Leti, la licenciada Leticia Gutiérrez. Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Pues ellas nos van a platicar, vamos a empezar, que nos ubiquen en dónde está el CECATI, cómo llegamos, qué medios de transporte quedan y los teléfonos los damos después, porque ya después que vean de qué se trata el curso van a querer saber los teléfonos. Entonces, ubícanos. Mira, nos encontramos en el centro de la ciudad, en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la calle de Mazatlán número 10, Colonia Condesa. Estamos rodeada de atractivos turísticos y este plantel es especialista en artesanías. Hemos tenido que adecuar algunos otros cursos por los cambios que se van presentando y modernizarnos con cursos como computación, inglés, francés y actualmente asistencia educativa. Uh-huh. Así es, eso es interesante, porque todos lo conocíamos como el CECATI de las artesanías. Ustedes querían aprender repujado, pirograbado, talla en madera, encuadernación, escultura inclusive dan también. Estuvieron dando también administración de la artesanía o algo así, no sé si siguen dando. Sí, tenemos los cursos de administración y de emprendimiento. Y daban también turismo. Ahorita no estamos dando. No se invierte turismo. Sí, era un CECATI, es un CECATI muy interesante y hoy han implementado estas otras especialidades, lo cual abre todavía el panorama. ¿Cuál medio de transporte nos queda más cercano? Sí, mire, estamos a 2 cuadras del metro Chapultepec, entonces pueden llegar por el metro, pueden llegar por el metrobús también, el que va en Insurgentes, en la estación de Durango, caminando un poquito. Y pues también el circuito interior mexiquense que abarca la ruta a Chapultepec. Perfecto, llegan al camellón de Mazatlán y allí están. Bueno, es del largo el camellón, pero bueno. Muy bien, entonces cuéntanos, ¿ustedes tienen cursos en qué horarios? Bueno, nuestro servicio es de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Tenemos cursos que por lo general, los que son de talleres, duran de 3 a 3 horas y media diarias, o algunos son de 2 días por semana, o algunos son un día a la semana que duran 4 horas. Los demás cursos duran 2 horas, como los de computación, inglés y francés. Muy bien, hay cursos sabatinos. Tenemos cursos sabatinos, ahorita nada más de lo que es joyería, talla en madera y cerámica artificial. Perfecto, ya tiene maestro de talla en madera. Porque, ya tenemos, sí. ¿Sí? Qué sí, bueno, sí. Qué bueno, qué bueno. Yo conocí a Homero, que era sí. El profesor de talla y...
Pues se fue el Homero, se fue. Pero bueno, éramos buenos compañeros con Homero, porque yo impartía también talla en madera en el CECATI 127, por eso en la academia ahí nos reuníamos. Claro. Muy bien, pues qué bien. Profesora, cuéntanos, mira, esto que estamos viendo aquí es de uno de los cursos. Como Gracias. Sabemos, siempre los cursos están compuestos de varias especialidades. Cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Bueno, nosotros somos de la especialidad de artes gráficas. Perfecto. Y en artes gráficas están los cursos de serigrafía, encuadernación, dibujo publicitario y offset, aunque nosotros no damos el offset, pero Muy son bien. Los que Cuatro son parte. Cuatro cursos lo componen. Muy bien, este es encuadernación. Este así es encuadernación, así es. Muy bien. Entonces, cuéntanos así brevemente en qué consiste cada uno de los cursos. ¿De artes gráficas ¿De artes en general? Gráficas. Bueno, el primero sería el de dibujo publicitario, que es como que la base de todo. El saber dibujar, el saber plasmar nuestras ideas y a partir de ahí empezar a trabajar. Ahí se ve desde técnicas de dibujo, de acuarela, carbón, lápiz, figura humana, elaboración de cartel. Es amplio el programa de... Estos chicos que les encanta, sobre todo en secundaria, se muestra muy palpablemente cuando les gusta el cómic, por ejemplo. Así es. ¿Podrían, sí, verdad, inscribirse en este curso? Por supuesto. Y desarrollar esta habilidad dirigida hacia la publicidad? Así es. Excelente, ya saben, ¿eh? Hay una alternativa aquí. Y que quien le gusta dibujar, de verdad, a veces nos dicen, ¿eso qué te va a dejar en la vida? No, nos puede dejar muchísimo. Bien canalizado, por supuesto que puede ser un éxito. Estaba viendo una tienda enfrente del CECATI en donde dice, no olvides llevar nada, pero toda la pared es como cómic. Y es un impacto muy interesante. Sí, cómo no. Alternativas hay a montones. Bueno, pues después de que ya aprendimos a dibujar, podemos plasmar eso en serigrafía, en nuestras playeras, en folders, globos, vasos, todo lo que sea imaginable puede ser serigrafiado. Perfecto. Ahí en la serigrafía ha entrado ya la computación, ¿qué adelantos hay? ¿Cómo ha cambiado la serigrafía? Sí, definitivamente la serigrafía es muy complementada con la computación para la elaboración de los procesos previos a la impresión, que es el diseño, los positivos... Y ya hasta el revelado se puede hacer con computadora. Claro. Ahí va el proceso. Ustedes entran a desarrollar sus habilidades que ya traen de elaboración de cómic y pasan al siguiente paso o al siguiente curso en donde ya empiezan a plasmar en distintas, hasta en papel, ¿no? También, sí, por supuesto. En distintos espacios esas creaciones suyas. ¿Y luego? Y luego también el offset es otro método de impresión. Para revistas, periódicos, folletos, y que también todo eso que en dibujo publicitario no supimos cómo armar, lo plasmamos ya impreso en offset o en serigrafía. Perfecto. Muy bien, ¿ahorita qué cursos estás impartiendo? Ahorita serigrafía y encuadernación. Muy bien, todavía pueden inscribirse. Vamos a empezar... En junio tenemos inscripciones. Abril, mayo y junio pueden llegar a inscribirse a cualquiera de estos dos cursos. Muy bien. ¿Y ahorita? Ahorita tenemos el de encuadernación y estuches, que se trata de no solo hacer una libreta, sino armarle un estuche. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra. Si me prestas aquel, por favor. ¿Sí? Este es una... Pareciera que es una libretita, pero cuando nosotros la abrimos resulta que aquí tenemos un blog y en esta parte tenemos una libreta, ¿sí? Ah, muy bien. Y entonces ya tiene un estuche, ya no solo es la libretita. Ay, eso para regalar está muy bonito. Así es. Muy bonito. Entonces hacen distintos tipos de estuche y distintos tipos de costura, de encuadernación, y así es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Y este tipo de, cómo se llama, imágenes, los diseños de...? Este tipo de imágenes es lo que yo les decía, podemos hacerlas en offset. Nosotros hacemos nuestro propio diseño, lo imprimimos en offset, en serigrafía, y posterior lo encuadernamos. ¡Qué bonito! Miren, está...
Ustedes se inscriben al curso, aprenden estas técnicas y miren lo que pueden elaborar. Esto que pues, les permite ingresos, les permite también elaborar sus productos para regalar a su familia, claro. En su autoestima va muy padre, va muy padre porque estás regalando algo que tú elaboraste y eso es muy bonito. Pero el objetivo de CECATI, ya saben, somos centros de capacitación para el trabajo. ¿Qué queremos? Que al egresar ustedes de cualquiera de nuestros cursos puedan empezar a elaborar sus productos y obtener un ingreso que les apoye, sobre todo el seguir estudiando, el seguir capacitándose y perfeccionando su trabajo. Esa es la idea de los distintos cursos. Nosotros en CECATI manejamos los cursos de extensión, que son estos cursos cortos que van reforzando el aprendizaje de un programa regular, que nosotros le llamamos, ¿no? De un programa regular. Aquí hay cursos de extensión. Sí. ¿Cuáles son los que se manejan? Es lo que le comento, este de estuches. Ah, este de estuches es de extensión. Ajá, ya es de extensión. Tenemos este encuadernación en piel, que por ejemplo aquel es una encuadernación en piel. También es de extensión. Sí. Muy bien. Está al revés. Ah, sí. Mira, se puede grabar el nombre, ¿no? Se puede grabar el título, el nombre. Forma de libro. Uh-huh. Ajá. Ah, qué bonito. Uh-huh. Entonces, digamos que el curso básico de encuadernación es con esto, es para elaborar este tipo de libreta. Sí, exactamente. Uh-huh. Tenemos otro que, por ejemplo, es utilizar materiales reciclados. Uh-huh. Por ejemplo, este pantalón. Este está padrísima. Fue desechado y pues lo aprovechamos para... Claro, claro. Ya. Uh-huh. Es que alternativas de verdad es como su imaginación. Exacto. Miren, esta también es reciclado. ¿Reciclado de qué? Era un vestido, sí. Ahora es una libreta con uh-huh. costura expuesta. Aquí podemos ver el tipo de costura que tiene. Ah, mira qué mal. ¿Sí? Le luce muchísimo esa costura. Sí. Muy exactamente. Bien. Y si ustedes ya usaron el vestido cuando pesaban algo y luego se pusieron a dieta y ya adelgazaron, ya no les queda. Adiós, aquí queda en una libreta. Sí. Muy bien, excelente. Fíjense, este es el primer programa donde les estamos dando un panorama de lo que es el CECATI 25 y lo que es el curso de serigrafía y encuadernación. Ahorita la profesora en el siguiente programa nos va a hacer algunas partes de un proceso de encuadernación para que ustedes todavía se acerquen más a lo que es esto. Muy bien, y cuéntanos, ¿cómo ha funcionado asistencia educativa? ¿Cuándo inició el curso? Porque ese no existía en el 25. Sí, tenemos un año de que se creó esta especialidad. La especialidad consta de 3 cursos y en estos 3 cursos, en el promedio de un año, ya puedes tener tu diploma e ingresar al campo laboral. Es bien interesante porque increíblemente la artesanía se complementa dentro de lo que es asistente educativo, porque en asistente educativo se elaboran muchísimos juegos, juguetes, productos para que el niño desarrolle todas sus habilidades, ya sea de motricidad fina, ya sea de tacto, ¿no? De distintas sensaciones en el tacto, auditiva, visual, son muchas las habilidades y todo eso perfectamente se desarrolla haciendo artesanías, distintas artesanías, así ¿verdad? Es. Una libreta peludita. Sí. Ah, sí. Sí, efectivamente, dada la característica del CECATI de artesanías, apoya mucho a la enseñanza de los niños, porque los maestros adquieren muchas habilidades para aprender técnicas que pueden aplicar en los trabajos que van a realizar con los niños y sobre todo también utilizar materiales reciclados para ayudar al planeta. Eso es importante también. Entonces, nos damos cuenta de que no es necesario el gasto para poder brindar al niño un objeto que desarrolle sus habilidades. Puede ser incluso con materiales de reuso. Por supuesto. Las telas nos dan muchísimas texturas, muchas texturas. ¿Y quién no tenemos telas de desecho en nuestra casa? Sí. Telas que ya no usamos. Podemos hacer uno de nuestro vestido de novia, ¿no? De nuestra primera comunión y tenerlo ahí como un recuerdo. Claro que sí. Claro que sí. Y podemos hacer regalos hechos por nosotros, como lo mencionabas, y que no nos genere mayor gasto y que tengan un doble sentido, ¿no? Uh-huh. El placer de regalar y de haberlo realizado.
Así es. Repujado en metal siguen dando, sí, ¿verdad? Sí, seguimos dando. Tenemos los cursos de vidrio artístico, repujado en metal, pintura textil, óleo aplicado. Dorado y estofado. Dorado y estofado. También tenemos resinas y moldes. Ajá, moldes y resinas. Ese es muy interesante, sí. Claro, cuando ahí, quieren como decías, que permanezca una creación que hicieron en plastilina, por ejemplo, sí. Pues allí es donde aprenden justamente a hacer un molde que quede permanente para después hacerlo hasta en oro, si quieren. Si pueden, más bien. Sí, pues, ¿verdad? Miren, los invitamos a que nos conozcan, visítenos. Podemos hacerles un recorrido, que conozcan los talleres y que pues se apasionen con todo lo que existe en el Cecati. Que nuestra intención es prevalecer nuestras tradiciones, nuestra, exacto, cultura, nuestra artesanía, que es una riqueza que tenemos y que no debemos dejar perder. Por supuesto, joyería siguen teniendo. Tenemos joyería en plata, oro, uh-huh, elaboración de cadenas, bisutería, que es también elaborar joyas, pero ya con materiales más económicos. Claro, eso es muy interesante. Fíjense, yo entré a vitrales. En vitrales es una gama también de aprendizaje amplísimo, sí, porque claro, ahí aprendes a elaborar el vitral, una ventana, ¿no? Una porción de ventana, pero también aprendes a hacer lámparas Tiffany. Yo aprendí, por ejemplo, en el curso sabatino de extensión, aprendí a hacer máscaras de vidrio. Uh-huh, sí. Entonces, hacen unas cosas, unos peces que hacen, que son lámparas de, sí, vidrio, maravillosos. Y aprenden técnicas como la grisalla, como la vidrio burbuja, vitromosaico. Vitromosaico, claro, que también es bellísimo el vitromosaico. Es una técnica aparentemente sencilla, pero es importante saber combinar los vidrios, los colores, las formas. Se aprende muchísimo, nada más en una de las especialidades, y así, uh-huh, sucede con cada una. Así entonces, es. Pues quedan invitadísimos. Sí. Ahora sí vamos a darles los teléfonos. Sí, claro que sí. Mire, los esperamos. Estamos ubicados en la avenida Masacre número 10, Colonia Condesa. El teléfono es el 5686-1216. 5686-1216. El único requisito es que sean mayores de 15 años. No tenemos límite de edad. Nuestros precios son muy económicos, claro, muy adaptables, sí, porque pertenecemos a la Secretaría de Educación Pública. Su conocimiento se avala con un documento oficial emitido por la SEP y pues de veras dense la oportunidad. Conózcanos, y aquí tenemos muchas alternativas para poder autoemplearse, emplearse, crear su propio negocio. Entonces, de veras visítenos y les va a encantar. Claro que sí, les va a encantar desde la zona, desde el momento en el que llegan. Y pues sobre todo el ambiente, el compartir con otros, el compartir proyectos. A veces se unen varios y empiezan a elaborar un proyecto importante, interesante. Muy bien, pues esto sería la primera parte de nuestro programa Formación en Acción, dedicado a la encuadernación. En el segundo programa vamos a ver, la maestra nos va a hacer favor de enseñarnos algunos de los procesos para que todavía se animen más a inscribirse al Cecati número 25. 25. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Bye.